la iluminación tiene algo que ver con la educación? Pues yo no tengo ningún tipo de duda que si la educación fuera educación y no otra cosa, no se hablaría de iluminación, porque todo el mundo, entre comillas, estaría iluminado y a partir de ahí la iluminación no sería un objeto de conversación. Posiblemente quizás ni existiría la palabra. Para empezar compartiendo sobre educación, me gusta empezar hablando fundamentalmente a los padres y a las madres, pero también a abuelos, abuelas. También, por supuesto, vamos a hablar con relación a los docentes, pero me gusta empezar hablando fundamentalmente a la familia de esos niños, a la familia de esos adolescentes, a la familia de esos jóvenes que están siendo, entre comillas, educados. Y me gusta dirigirme a la familia y en especial a los padres y a las madres para recordar fundamentalmente dos cosas. La primera, que nuestros hijos son mucho más que nuestros hijos. Nuestros hijos son mucho más que nuestros hijos. Y lo segundo, que nuestros hijos nos eligen. ¿Sí? Nuestros hijos nos eligen. Vayamos por parte. ¿Qué significa que nuestros hijos son mucho más que nuestros hijos? Pues significa que nuestros hijos, como vosotros y como yo, son conductor y coche. Y efectivamente, un niño pequeño, o un adolescente, o un joven, tiene un coche joven o infantil. Pero ojo, esa es la edad biológica del coche que están utilizando para experienciar la vivencia humana. Pero ellos no son jóvenes, ni son niños. Ellos son conductores. Son el conductor que está en esos cuerpos. Y ese conductor tiene un bagaje. Y ese conductor tiene unas experiencias recorridas, vete a saber en cuántos planos, en cuántas vidas. Y aunque en apariencia, por ese cuerpo pequeñito, lo que sale de nosotros es encasillarlo en alguien que tiene que aprender, en alguien que no sabe nada. Sin embargo, quien está dentro, quien está conduciendo ese coche, sabe mucho. Cuando menos sabe tanto como tú, desde la perspectiva del conductor que tú también eres. Entonces, cuando nos relacionamos con nuestros hijos, también esto es aplicable, por supuesto, a los docentes, tenemos que ser conscientes de no confundirnos por la edad del coche. Porque dentro de ese coche hay algo, hay alguien que no tiene edad y que tiene un bagaje experiencial muy potente y que sí, ha encarnado en el plano humano, en esta vida física lleva pocos años encarnado, pero eso no quita que interiormente es lo que es. Y eso que es no es menos ni más que lo que tú eres. Y por experiencia sé que los padres, las madres, con frecuencia lo olvidan. Y se tiende a percibir a eso que tienes delante, a esa joya que tienes delante, desde un plano de superioridad, de mirarlo por encima del hombro, incluso en muchas ocasiones de ningunearlo, de no tener en cuenta sus comentarios, de no tener en cuenta sus ocurrencias. Y esas ocurrencias, como surgen de la inocencia, esos comentarios como surgen de la inocencia, en muchas ocasiones están más llenos de lo que el conductor es que lo que puede comentar y lo que puede compartir un adulto. Y esta es la realidad. Y esto es conveniente, insisto, cuando empezamos a hablar de educación, no olvidarlo. Los hijos son mucho más que nuestros hijos. Son tus hijos ahora aquí, biológicamente, desde la perspectiva del coche, pero son mucho más que tus hijos. Y la segunda cuestión que ponía sobre la mesa, te eligen a ti. ¿Qué significa eso? Bien, yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada, faltaría más, ni para establecer nuevos sistemas de creencias, cada cual simplemente que perciba y sienta lo que de corazón percibe y siente. En mi percepción de las cosas, de la vida y en mi experiencia también, yo estoy absolutamente convencido, lo sé profundamente, de que la vivencia en el plano humano no es una sola vida física, sino que encarnamos en una cadena de vidas físicas. Vivimos
distintas vidas físicas. El conductor encarna en un coche y después en otro coche y después en otro coche, lo que en el lenguaje espiritual se llama las reencarnaciones. Pues bien, cuando vamos a encarnar, desde el conductor que somos, entre otras cosas, elegimos a nuestros padres. Los padres no son fruto de la casualidad. Y no son los padres los que eligen al conductor que va a encarnar como hijos, sino que es ese conductor que va a encarnar como hijos el que decide quiénes van a ser sus padres. Esto está muy presente en todas las corrientes espirituales. Y en el mal titulado libro tibetano de los muertos, el libro del bardo del estado intermedio, se pone bellamente de manifiesto, de una forma metafórica, al momento en el que el conductor elige a esos que van a ser sus progenitores. Esto entiendo de corazón que no es una mala noticia, sino que es una magnífica noticia. A lo mejor al ego del padre o de la madre le gustaría que fuera él o ella quien eligiera quién va a ser su hijo, quién va a encarnar como su hijo. Pero la realidad es que el que sea el conductor encarnado en el hijo, el que elige a los padres, es una sensacional noticia. ¿Por qué? Porque nos lleva a una enorme tranquilidad. A una enorme tranquilidad. ¿Cuántos padres y cuántas madres me hablan de que no saben cómo actuar con sus hijos? De que si estarán a la altura de lo que están viendo en sus hijos. Y yo les digo, tranquilízate, porque tu hijo te ha elegido a ti. Él sabrá lo que ha hecho, porque además te ha elegido en el otro plano, te ha elegido fuera de la encarnación humana. Seguro que él sabe muy bien por qué te ha elegido a ti, y te ha elegido a ti como eres. Le estaré poniendo demasiadas reglas, le estaré poniendo demasiadas trabas, pero claro, es que yo, me dicen en mi educación, me dice el padre o la madre, a mí las cosas siempre en mi casa me pusieron muchas normas, mucho esto, mucho aquello, y yo veo que a veces me sale algo y también se lo quiero imponer a mi hijo, pero mi hijo o mi hija, yo siento que va por otros derroteros, me estaré equivocando. Tranquilízate, tranquilízate. Tu hijo, tu hija, te ha elegido a ti como padre, como madre, y sabe muy bien lo que ha hecho. A partir de ahí, lo único que tienes que hacer es ser como eres. Ser como eres. Ya está. Amor, amor, que es la clave, amor, mucho amor. Y a partir de ahí, lo que de corazón te vaya saliendo. Porque tu hijo o tu hija te han elegido a ti por como eres. Y por tanto, tranquilízate. Volvemos a lo mismo, desinquiédate, relájate. Relájate en tu divinidad, relájate. Por tanto, como arranque, los hijos son mucho más que nuestros hijos. Los alumnos que tenemos son mucho más que nuestros alumnos. Y que la edad, el cuerpo, el cuerpecito, no nos lleve a engaños. Y sobre todo los padres y las madres, recordar siempre que os han elegido ellos. Y por tanto, saben por qué y para qué, porque desde allí eres transparente. Y si te han elegido es por algo. Yo sé que esto de que elegimos a los padres, ahora no ya desde la perspectiva de los padres, sino desde la perspectiva nuestra, a la mente a veces se le pone cuesta arriba. Porque ha habido personas que me dicen, Emilio, yo no he podido elegir a mi padre, de verdad. Es que tú no sabes cómo era mi padre. Vamos. Imposible que yo ya la he elegido. Pues no hay excepciones, lo has elegido. Tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué, pero si es que mi padre era un maltratador, mi padre era alcohólico, mi padre no sé qué, mi padre abusaba de mí sexualmente cuando era pequeña, pues lo has elegido. Y solo cuando estás fuera de este plano tienes la perspectiva suficiente como para comprender lo que aquí también podemos comprender, pero nos cuesta más trabajo al estar aquí encarnado. Y es que todo encaja, que todo tiene su sitio, que todo encaja. Antes, cuando hablaba de la Tierra que gira sobre sí misma y en torno al Sol y el Sol por la galaxia, para percibir, no desde el intelecto, sino desde el corazón, que todo encaja, yo aconsejo una práctica muy sencilla.
y que además en esta noche de San Juan se puede practicar sensacionalmente porque los cielos suelen estar despejados. Y la práctica que comparto y aconsejo es subirte al balcón de tu casa o a una azotea o a algún sitio donde puedas contemplar el firmamento. Esta noche estrellada, esta noche despejada, contemplar el firmamento. Ya está. No hace falta ni que te vayas al campo. Incluso con contaminación lumínica, que hace que no se vean demasiadas estrellas, también es perfectamente posible llevar a cabo esta práctica. Y lo único que hay que hacer es mirar a las estrellas, sentirlas, verlas, sentirlas, y aplicar sobre ellas lo que a través de la ciencia sabemos. Lanzar hacia ellas lo que a través de la ciencia vosotros, vosotras y yo sabemos. Es muy sencillo. Aquí estoy yo, imaginar, hablo en primera persona, como si fuera cada uno de vosotros y de vosotras, y estamos, yo que sé, en el balcón de nuestra casa. Y aquí estoy yo, encarnado en un ser humano. El ser humano es una especie. De las decenas de millones de especies de modalidades de vida que hay en el planeta Tierra, la humanidad es una de esas especies y tiene actualmente aproximadamente 7.400 millones de miembros. Hay 7.400 millones de seres humanos y yo soy uno de esos seres humanos, uno de esos 7.400 millones que pertenecen a una especie, la humanidad, que es una especie de entre los muchos millones de especies de formas de vida que hay en el planeta Tierra. Y aquí estoy, en el planeta Tierra. Y el planeta Tierra está girando sobre sí mismo a una enorme velocidad. Tan enorme que ni me doy cuenta. Pero es que además está rotando en torno al Sol. Y el Sol es una estrella. Una estrella perteneciente a una galaxia. Pero es que en esa galaxia, la Vía Láctea a la que pertenece el Sol, hay medio billón, con B de Betis, medio billón de estrellas. Medio billón de estrellas. Y una de esas estrellas es el Sol. Y en torno al Sol giran una serie de planetas. Uno de esos planetas es la Tierra, donde hay millones de formas de vida. Y hay una forma de vida, que es la humanidad, que tiene 7.400 millones de componentes y yo estoy encarnado en uno de ellos. Y esa estrella, el Sol, entre el medio billón que hay en la galaxia, está viajando por la galaxia, en una gran elipse en torno al centro galáctico. Pero es que a su vez la galaxia, la Vía Láctea, está viajando por el universo. Un universo conocido, el reconocido por la ciencia, que tiene, se dice, 7.000 millones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. 7.000 millones de galaxias, el universo conocido. Pero es que ya hay astrofísicos que nos están diciendo que este universo conocido solamente es un universo de los muchos que hay dentro de un multiverso, pero que a su vez el multiverso no sería sino un multiverso de los muchos que hay dentro de un omniverso. Y el omniverso no sería sino uno de los muchos que hay, y así podríamos seguir. Omniversos, multiversos, universos dentro de los multiversos. Pero vamos a conformarnos con el universo conocido. 7.000 millones de galaxias. Y ahora tiramos para atrás. 7.000 millones de galaxias, una de ellas es la Vía Láctea, con medio billón de estrellas, una de esas estrellas es la Madre Tierra, dentro de la Madre, perdón, es el Sol tiene a su vez una serie de planetas que giran en torno a él, uno de esos planetas es la Madre Tierra, donde viven millones y millones de especies, una de ellas es la especie humana, que tiene 7.400 millones de componentes, y yo estoy encarnado en uno de esos componentes. Y nos dice la astrofísica que todo eso tiene cuando menos 15.000 millones de años. Que hace 15.000 millones de años que todo esto está sucediendo perfectamente, en ciclos naturales, cada uno con su ritmo y todo dentro de un ritmo común. La Tierra girando sobre sí misma, girando en torno al Sol, el Sol girando en torno al centro galáctico, la galaxia girando por el universo, y tantos los 7.000 millones de galaxias como los cientos de miles de estrellas que cada una tiene, todos están haciendo sus ciclos, cumpliendo sus elipses perfectamente. Llevan así cuando menos 15.000 millones de años.
La realidad es que son muchos más, pero en fin, para no salirnos de lo que dice la ciencia, 15.000 millones de años. Pues bien, cuando has terminado de percibir esto, de recordar y de percibir esto, cuando tienes ahí ante ti esa majestuosidad de firmamento que lleva 15.000 años funcionando perfectamente, donde hay multitud, trillones y trillones y trillones de astros, todos cumpliendo perfectamente los ciclos, los ritmos que a cada uno le corresponden. En ese momento, por favor, dilo en voz alta, esto habría que cambiarlo. Hay algo que no funciona. Esto está bien, pero esto no está bien. Esto tendría que ser de otra manera. Dilo en voz alta, eso forma parte de la práctica, de verdad, dilo en voz alta. Y a partir de ahí, lo más probable es que te surja precisamente una gran carcajada. Y te vas a reír de ti mismo, o de ti misma, y mucho. Y eso es muy sano. Es muy sano reírse, y lo más sano es reírse de uno mismo. Y te das cuenta de que realmente, cuando estamos demasiado identificados con nuestro yo físico, mental y emocional, se dicen cosas tan tontas como la que acabo de compartir. Esto tendría que ser de otra manera. Esto había que cambiarlo para que funcione mejor o para simplemente que funcione. No, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué. En el cosmos y en vuestra vida, también en vuestra vida. Y dentro de ese sentido profundo y dentro de que eso todo tiene su porqué y para qué, y dentro de que todo encaja, está también el hecho de que tu padre, aunque te parezca increíble, es tu padre. Y lo has elegido tú antes de encarnar en este plano. Nuestros hijos son mucho más que nuestros hijos y los hijos eligen a los padres. Y los padres, insisto, creo que esto no es una mala noticia, sino que tiene que ayudar a que os relajéis.